cremas, pastillas, mascarillas, batidos, rutinas y fórmulas milagrosas, de todo está a la venta para personas que con afán desean recobrar algunos años de juventud y devolverle a su piel brillo y lozanía. Y es que vivimos en una sociedad en la que las apariencias cuentan y la palabra vejez resulta poco tolerable. Si alguien nos dice, qué joven te ves, todo es alegría. Si por el contrario, alguien nos pone mayor edad de la que tenemos, la preocupación es grande, porque sabemos que el envejecimiento es una condición natural del ser humano, pero no queremos llegar ahí con anticipación. Sin embargo, el espejo no miente. No todos envejecemos al mismo tiempo. En casos donde la edad cronológica es menor que la edad aparente de las personas, hablamos de envejecimiento prematuro, un proceso no natural de envejecimiento acelerado de las células, provocado en un 90% por la exposición al sol y el daño que los rayos ultravioleta le hacen a la piel. Tome sus medidas. Recuerde que es mejor prevenir que sanar. El envejecimiento natural se caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad visual, la fuerza, la elasticidad y el tono muscular. También se caracteriza por la alteración del sueño, el degeneramiento de las estructuras óseas, la disminución del colágeno de la piel y la aparición de arrugas, entre otros. Como hemos dicho ya, es una etapa inevitable de la vida. Pero si además de los nocivos efectos de la sobreexposición al sol, sumamos un estilo de vida cargado de estrés, consumo de cigarrillo, falta de ejercicio y alimentación incorrecta, la piel y el cuerpo envejecerán antes de tiempo. Hoy hablamos sobre este tema. Si quiere preservar su juventud y la juventud de su familia, quédese con nosotros. Esto es Saber Vivir. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carla Karina. Carla Karina. ¿Cuántos años tienes? 20. Jazmín. Jazmín, ¿cuántos años tienes? 36. Erika, ¿cuántos años tienes? 20. 20. Erika, ¿cómo te imaginas a los 60 años? Pues, una persona de mayor edad, más viejita, pues así. Con arrugas, sí, así. Así con arrugas. Ya canosa. Sí, con canas y todo. Ok, muy bien. Ni idea. ¿No? No. Oh, no, viejita no. No. Okay. Muy bien, Karina. Esta es la actividad del tendedero de los hábitos. Y lo que tienes que hacer en este momento es descolgar los hábitos que tú tienes o las cosas con las que tú te relacionas en tu vida diaria. Muy bien. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos a checar los hábitos que Karina acabas de escoger. Ok, muy bien. ¿Me ayudas? Ven, te los voy pasando. Ven, dormir, descansar bien. ¿Descansas bien? Sí. Ok, ¿cuántas horas? Las 8. Las 8, ok, muy bien. Bueno, estar siempre optimista, estar siempre feliz, muy bien. Leer, muy bien. ¿Les? Sí. ¿Sí? ¿Muy seguido? Más o menos. Ok, muy bien. Siempre andas sonriente, por lo visto. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que adquirir más el hábito de hacer ejercicio, muy bien, tener una mejor condición para nuestro cuerpo. Bueno, felicidades, Jazmín, por tener buenos hábitos y te invitamos para que los sigas teniendo y de esta forma poder llegar a una tercera edad sin algún problema de salud, sin ninguna enfermedad y poder tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Yo creo que nadie se quiere hacer viejito tan rápido. ¿Habrá alguna manera de evitarlo? ¿Habrá alguna manera de hacer más lento este proceso? Bueno, hoy nos acompaña el doctor Juan Ramírez, que nos va a explicar un poco acerca de cómo tener un envejecimiento de calidad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación aquí a Saber Vivir. Gracias. Vamos a aprender un poquito sobre este tema tan interesante y tan recurrente. De todo mundo andamos pues viendo al espejo cada día y ver qué arruga nueva tenemos, ¿no? Doctor, ¿cómo podemos definir el envejecimiento prematuro médicamente?
Bien, hay que recordar que en los 1984 se definió ya envejecimiento a la edad de 65 años. Legalmente ya eres viejo a esa edad, ¿verdad? 65 años de edad. Y la pérdida de las capacidades intelectuales, auditivas, motoras, visuales, o sea, veo menos, escucho menos, me movilizo un poquito con más lentitud. Imagínate a una persona de 30 años, entonces si hablamos de prematuro, 60 años sería prematuro. Una persona que no sea capaz de valerse por sí misma a los 60 años, 50 años, ¿verdad? Y eso es prematuro. Envejecemos a partir de los 30 años. Y empieza nuestro proceso. Empieza el proceso de envejecimiento a los 30 años. Se agudiza a los 65, si no me cuido, se va a hacer anticipado. Y el longevo, que hablamos de longevo, es una persona de 80 años autosuficiente. Doctor, ¿y la piel? ¿Por qué se ven cambios? ¿Se hace más delgadita? ¿Se arruga? ¿Por qué envejece la piel? ¿Qué pasa? Principalmente es sueño y el agua. El agua, por eso vete muchas cremas hidratantes, hidratar la piel. Entonces, el agua es básica. Y lo que es la, y lo que es el trastorno del sueño, lo principal que provoca el sueño, la falta de sueño o no dormir, es pérdida de la colágena. Y la colágena se va perdiendo. Y la colágena es una estructura que está debajo de la piel y da la estructura de firmeza y elasticidad. Se pierde, entonces vienen las marcas y se hunde la piel, se quiebra la piel. Entonces, sobre todo, ahí sería el sueño. Y alimentación, hablamos de las sustancias ácidas, oxidantes y alcalinas antioxidantes. Entonces, las sustancias muy ácidas y oxidantes, que son estructuras, moléculas muy grandes, sobre todo grasas de origen animal, provoca mayor pérdida de la elasticidad de la piel y envejecimiento prematuro de la piel. Doctor, ya para ir concluyendo, ¿hay algún antídoto para evitar el envejecimiento? ¿Hay algunos estudios que digan qué hacer para que no sea tan rápido? Se han publicado varios estudios muy antiguos, más recientes, hablan ahora de los grupos azules o zonas azules. En el mundo hay lugares específicos, en América hay dos muy conocidos, hay otro tercero en Perú que acaban de publicar, en Costa Rica y California, el área de Loma Linda. Es muy, muy conocido como una zona longeva. En Europa está Cerdeña en Italia, está una ciudad de Grecia y está en Georgia, en la Unión Soviética. La antigua Unión Soviética tiene un lugar longevo. Los Hunzas y en lo que es Japón, que es Okinawa. Estos lugares han encontrado 7 principios básicos que podemos trabajar en la prevención. 7 coincidencias. No se conocen, son culturas totalmente diferentes, pero 7 cosas básicas. Siempre desayunan. ¿Desayuno? No comen entre comidas. ¿Qué? Hacen ejercicio y mantienen peso ideal. O sea, los 3 principios primarios, no es desayunar, no comer entre comidas y ejercicio, te da un peso adecuado. No tabaco, no alcohol y dormir 8 horas. Esos son los 7 puntos básicos que si nosotros los practicamos, podemos modificar la tasa de envejecimiento prematuro o acelerado. O sea, haciendo solo esas 7 cosas, usted podría decirnos que con eso ya no vamos a envejecer tan rápido. Sí, podemos trabajar. Son puntos muy simples. Desayunar, hacer ejercicio, no comer entre comidas, peso adecuado, no tabaco, no alcohol, no vino. ¿Verdad? Porque la gente dice que el vino no envejece, ayuda, pero no corazón, es así. Y lo que es dormir 8 horas todos los días. Doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Saber Vivir y haber compartido toda esta información con nosotros. Gracias por invitarme y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan más adelante. Continúen con nosotros, no se vayan. Ya escucharon todo lo que hay que hacer para evitar el envejecimiento prematuro. Vamos a ver una nota muy interesante acerca del ejercicio físico. Acompáñenos. Los ejercicios tienen muchos beneficios para nuestra salud, en especial para evitar el envejecimiento prematuro. Sabes que cada vez que respiramos nos oxidamos y envejecemos, pero los ejercicios nos pueden ayudar a retener un poquito ese proceso de cambios fisiológicos, ¿verdad? A través del tiempo. Cuando envejecemos, perdemos nuestras capacidades físicas funcionales. ¿Sabes cuáles son? Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Es cuando empezamos a notar que estamos envejeciendo. Sí, es verdad. Sí se puede rejuvenecer con el ejercicio físico, claro que sí.
Cuando tú haces ejercicios, sean cardiovasculares, de musculación, todo esto, oye, tú estás dándole una oportunidad a tu cuerpo de regenerarse a nivel celular. Oxigenas más el cuerpo, a nivel cardiovascular tu corazón está bombeando la sangre con tanta intensidad que te permite tener esa salud que tú necesitas. Puedes ir bajando los problemas patológicos en cuanto a problemas de presión arterial, niveles de colesterol. Muchas patologías puedes regularizar o incluso desaparecer de tu cuerpo. Bien, básicamente los ejercicios que te dan la oportunidad de acumular esa energía que tú necesitas es caminar, correr, andar en bicicleta, actividades que te permitan recrearte y a la vez trabajar físicamente al aire libre. Son algunas de las actividades. Natación también podemos incluirlo aquí. Con los ejercicios la verdad es que el cuerpo se activa de manera integral. El cuerpo es una máquina que no nada más depende de una sola pieza, sino es un trabajo en conjunto. El corazón es un órgano muy importante. El corazón nos permite tener una presión arterial saludable, estable, nos evita problemas coronarios, como infartos, ese tipo de cosas, ¿verdad? A nivel de oxigenación, los pulmones se fortalecen. Cuando hacemos actividad al aire libre, podemos inhalar y exhalar ese oxígeno puro que el Señor nos regala, ¿verdad? En las áreas verdes, en los campos. Pero personas que tienen problemas de estreñimiento, el mantenerte en movimiento va a acelerar el proceso de la digestión, ¿verdad? Si usted hace ejercicio, se mantiene en movimiento, su cuerpo está activo, va a ver esos cambios en su persona, en su físico. Yo recomiendo a los televidentes, en primer lugar, una buena alimentación, un descanso regenerador, el tiempo suficiente y mucha actividad física. Incluso salir a pasear con la mascota es una buena actividad física. Hay que mantenerse en movimiento, eso es lo que yo puedo recomendarles. Uno de los indicadores que nos dicen cuando estamos ya envejeciendo es la pérdida de la fuerza. Perdemos otras capacidades funcionales, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar sobre la fuerza. Es la que nos mantiene erguidos, la que nos permite trasladarnos de un lugar a otro, de sostener incluso al bebé, servir una taza de té. La fuerza es esencial para nosotros y es una de las que se van perdiendo progresivamente. En este momento vamos a ver unos ejemplos de ejercicios para la fuerza que podemos trabajar en casa. El siguiente ejercicio que los muchachos están realizando en este momento es un ejercicio que se llama plancha. En este ejercicio, los muchachos están trabajando el abdomen. Este ejercicio usted lo puede realizar en casa también, quizá por un minuto, descansa 20 segundos y vuelve a tomar la postura. Recuerde, plancha. Trabajamos el abdomen, la espalda y resistencia a la fuerza. Ahora bien, el otro ejercicio que proponemos en esta hora es la plancha, pero con movimiento en brazo. Aquí trabajamos la fuerza en brazo, la coordinación, el cuidado de las articulaciones con este tipo de ejercicio. Como podemos ver, el muchacho está flexionando los brazos al momento que también los extiende. Combina el movimiento lateral, derecha-izquierda, izquierda-derecha. Por último, este ejercicio que le recomiendo en esta hora es squat con salto o sentadillas con salto. Aquí estamos trabajando la fuerza en pierna, cuidamos las articulaciones con la postura, así como ellos lo están haciendo, que flexionen las piernas al momento del salto, es así como lo podemos hacer en casa. Estamos trabajando fuerza en pierna. Recuerden, la fuerza es la que nos permite, en los músculos, es la que nos permite trasladarnos de un lugar a otro. Con esto podemos mantenernos fuertes físicamente y retardar los efectos del envejecimiento prematuro. Thank you.
porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. No es fácil estar longe. But here, at the University of Montemorelos, we feel we are close. Experiencia del conocimiento. Como vimos en la nota anterior, hay algunos ejercicios que ayudan a prevenir el envejecimiento. ¿Pero qué en cuanto a la nutrición? Bueno, para eso tenemos con nosotros a la licenciada Merari Ríos, licenciada en nutrición. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias sí. A ustedes. Bueno, y me gustaría... Hoy estamos hablando del envejecimiento prematuro. Pero yo quiero platicar con usted acerca de cómo la alimentación nos puede ayudar a prevenirlo. ¿Qué tipo de alimentación hay que llevar para prevenir esto? Bueno, aquí alimentos ricos en antioxidantes. ¿Qué tipos de alimentos? Pues alimentos que contengan betacarotenos. ¿Dónde los podemos encontrar? En la zanahoria, en la espinaca, podemos encontrar el betacaroteno. Otro antioxidante que es muy bueno es la vitamina C, que la podemos encontrar en cítricos también. La vitamina E, que la encontramos en aceites naturales, como el aceite de olivo, las semillas, como las nueces, las almendras, todas estas contienen vitamina E también. Otro antioxidante que es muy, muy bueno para retrasar el envejecimiento es el licopeno. El licopeno está presente en el tomate rojo, entonces ese también hay que consumirlo. Y pues por último la luteína. La luteína se encuentra en alimentos como la col rizada o kale, en la espinaca también, en todos los frutas de color amarillo-naranja como la papaya, el mango, la naranja, podemos encontrar estos antioxidantes. Entonces, todos estos alimentos son ricos en antioxidantes que retrasan el envejecimiento prematuro. Okay, bueno, usted nos está hablando ahorita de todos los alimentos que la retrasan. ¿Pero hay alguna dieta, ya tal vez juntando estos, alguna dieta ya más específica que ayude a retrasar el envejecimiento? Sí, hay una dieta vegetariana, que sea libre de alimentos de origen animal. Se ha demostrado ya en estudios, la Universidad Adventista de Loma Linda, California, junto con el Instituto Nacional de cáncer en los Estados Unidos realizó un estudio en donde se comprobó que las personas con una dieta vegetariana pues vivían 8 años más que una persona que no era vegetariana. Entonces, esta dieta la podemos, se ha demostrado que al incluirla, pues podemos vivir más, ¿no? Ok, si estos alimentos nos ayudan a prevenir el envejecimiento, ¿habrá algunos que también como que lo aceleran? Claro que sí, pues todos los alimentos que son con bastante colesterol, con grasa saturada, con grasas trans. ¿Dónde encontramos las grasas trans? En casi la mayoría de productos empaquetados, industrializados, que en lugar de darnos años, nos restan años. Entonces, todos estos alimentos hay que evitarlos, ¿no? También alimentos ricos en azúcar, alimentos ricos en sodio también, hay que evitarlos. Y pues sobre todo los alimentos cárnicos, los quesos maduros, la leche entera, la margarina, la mantequilla, aquí entraría la salchicha, el jamón, todas las carnes curadas también. Entonces, estas hay que tratar de evitarlas.
No, licenciada, muchísimas gracias por habernos dado estos consejos. Yo creo que más de uno aquí que queremos vivir muchos años. Yo creo que siguiendo estas recomendaciones que usted nos ha dado en este programa, yo creo que lo vamos a lograr. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, les invitamos a continuar en nuestro programa, porque recuerden que lo más importante para las familias es saber vivir. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ana Darnelly Morales. Ilen Chagoya. Erwin Cornelio Miranda. Erwin, ¿te gustaría acompañarnos a hacer un experimento social? Sí, ¿por qué no? ¿Me podrías decir algunas características físicas de estas frutas? ¿Las puedes tocar? Ok. Están secas, aguaditas, algo arrugadas y muy blanditas. ¿Qué pasaría si en este momento su piel se viera como estas frutas? Ay, no me gustaría. Ya estoy más para allá que para acá. Ya estoy viejo. Bueno, vamos a escuchar a nuestra experta, la doctora María Paula, para que nos dé algunas recomendaciones para evitar el envejecimiento prematuro. Al igual que cuando vemos estas frutas, nuestra piel envejece y nos da señales de que nuestro cuerpo también está envejeciendo. Las personas que viven por más tiempo tienen un estilo de vida que reduce el estrés. Esto significa que si nosotros vivimos estilos de vida que reduzcan el estrés, vamos a poder vivir más tiempo y no solamente nuestro cuerpo va a estar sano y va a vivir más años, sino que nuestra piel también va a poder estar sana. ¿Qué puede hacer? Hacer ejercicio, tomar agua, comer una alimentación basada en plantas, frutas, vegetales, semillas y leguminosas nos ayuda a vivir más tiempo. Bueno, hay unas secas, unas aceitosas, unas estiradas y arrugadas también. Otra cosa que también se ha comprobado que sirve para aumentar la cantidad de años que podemos añadir a nuestra vida es profesar una fe. Profesar una fe puede ayudarnos a vivir hasta 14 años más en nuestro tiempo. Así que es importante poder despertarnos cada mañana sabiendo que tenemos un propósito. Mira, ¿qué le parece el aplicarnos a la vida? Muy bien, sí, es muy, sería muy importante porque a veces no le tomamos importancia a nuestro cuerpo. Nos dedicamos tiempo para otra cosa o vanidades a veces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan bonita tarde. Ya lo vimos en el pasado experimento social. Incluso mantenernos activos en términos de fe y espiritualidad puede ayudarnos a permanecer jóvenes. Pero, ¿qué pasa a nivel psicológico? ¿Cómo emocionalmente empezamos a percibir que estamos envejeciendo? La licenciada Silvia Ramírez nos hablará de ello. Necesitamos partir de algo que es muy importante y reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, somos responsables del uso, del cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo. Entonces, en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano, pues obviamente nosotros sabemos que a consecuencia del pecado, pues el cuerpo se va deteriorando. Nosotros le podemos dar un buen uso y mantenerlo por mucho más años, o darle un mal uso, ir en contra de todos los principios de salud y entonces envejecer de manera prematura. A veces nos hemos topado gente adulta, muy adulta, que nosotros le decimos, ¿cómo le haces para estar así? Porque se mantiene saludable y es notorio físicamente y también mentalmente. Pero también hemos visto muchas personas que coloquialmente decimos están acabadas porque son jóvenes en la edad, pero realmente se ven físicamente más desgastadas y mentalmente también. Si en algún momento de este cambio que hay físicamente nosotros no logramos pasar a la siguiente etapa, entonces es ahí donde podemos tener algunos problemas porque nosotros creemos tener la edad de 30 años físicamente cuando ya tenemos 60. ¿Qué características hay en toda esta ruta del ciclo vital? Que hay que aprender a adaptarse. Es importante porque hay eventos significativos, como puede ser el matrimonio, que si no te sabes adaptar, en lugar de ser una bendición, puede traerte problemas. ¿Qué consecuencias genera el estrés en el envejecimiento? Digamos que te acaba, físicamente, mentalmente. Hay una frase que dice que cuando la mente sufre, el cuerpo paga. Cuando tu mente no está bien, tu cuerpo lo va a reflejar. Hay algunas personas que mediante el estrés, el mal estrés, logran caerse, logran tumbarse, no logran salir adelante.
nosotros debemos de reconocer que hay dos clases de estrés, el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno es el que te hace que te levantes todos los días de la cama porque sabes que tienes que hacer algunas actividades y cumplir con requerimientos. Y el estrés malo es el que muchas veces te genera tensión y entonces sientes que ya no puedes. Todo eso desemboca en algo: aprender a controlar los pensamientos. Una de las autoras que nosotros reconocemos, que es Elena G. de White, dice: adiestra tus pensamientos. Y eso tiene que ver a no sufrir, porque muchas veces nosotros sufrimos porque queremos. El dolor es inevitable, pero sufrimos porque queremos en muchas ocasiones. Entonces necesitamos aprender a manejar nuestros pensamientos, a adiestrar nuestros pensamientos, organizarnos, hacer cosas tangibles, cosas prácticas, para que no solo sea, tengo la buena intención, pero no estoy haciendo nada. Y en todo esto tiene y se involucran los hábitos saludables. Si uno no genera y no propicia hábitos saludables, sin duda alguna va a ser una persona estresada todo el tiempo y histérica. Pero si una persona promueve los buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, de descanso, de pensar positivamente, entre otros, pues obviamente el estrés no va a impactar su vida de manera negativa. Y esta cuestión de la mente es importante porque lo que nosotros inyectemos a nuestra mente es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a reflejar. Sonreír, el sonreír es una gran capacidad que nosotros podemos adquirir aun cuando no tengamos ganas. Las carcajadas se contagian y eso es algo positivo. Las emociones positivas se contagian. Es importante que nosotros inculquemos a nuestra mente cómo pensar. Podemos hacer dietas de pensamientos negativos, dietas de ver el lado negativo de las cosas. El ser humano es un ser íntegro en toda la formación, en todas las perspectivas, y es importante que nosotros podamos cultivar cada una de ellas. Cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras cosas que nosotros desenvolvemos día a día es importante. La calidad de vida, el que yo sea feliz hoy, depende mucho de las cosas sencillas que yo disfruto. Vernos mayores que otras personas que nacieron el mismo año en que nacimos puede ser impactante. Pero más impactante es saber que el envejecimiento prematuro no sucede solo en la piel, sino también a nivel de nuestros órganos internos. ¿Qué más podemos saber para evitar que el envejecimiento nos llegue de manera temprana? Tener una actitud positiva ante la vida puede no ser suficiente. Se necesita que, además de ser positivos, nos mantengamos proactivos en lo que respecta a nuestra salud. Mantente libre de estrés y hábitos nocivos como alcohol, tabaco o escasas horas de sueño. Pon en práctica las recomendaciones brindadas a lo largo de este programa y recuerda que lo más importante para todos es saber vivir.